Esta semana al fin sabemos los resultados de nuestra selección. Y es que Ecuador pasó al Mundial, pero lo que no pasó en ese mismo día es la ley de inversiones. Y es que el pasado 24 de marzo, la Asamblea Nacional, con 87 votos a favor, negó y archivó la ley de inversiones propuesta por nuestro presidente. ¿Pero por qué esta ley fue archivada y Guillermo Lasso está amenazando con la muerte cruzada? Hoy en la billetera de BN vamos a revisar algunos de los puntos que esta ley contenía. Ya que esta ley tenía tres propósitos fundamentales. Primero, la creación de zonas francas, que es un proyecto que ha venido sonando desde meses atrás. Y se trata de lugares específicos de un país donde podemos obtener algunos beneficios tributarios. El segundo fue el impulso de las alianzas público-privadas. Y como tercer punto, fortalecer al mercado de valores. Pero como siempre, vamos por partes. Este proyecto de ley fue entregado a la Asamblea Nacional el 22 de febrero. Y lo que buscaba, según el gobierno, es crear 2 millones de empleos hasta el 2025 y atraer 30 millones de inversión extranjera. Y es que este proyecto contenía reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas y a la Ley de Mercado de Valores. Pero más que revisar lo que se iba a modificar dentro de la normativa, es claro entender qué quería conseguir esta ley. Y que posiblemente Lasso va a seguir insistiendo, tal vez camuflándola en otras leyes. Empecemos con la creación de las zonas francas. Se esperaba que la creación de zonas francas nazcan desde el sector privado y que se puedan establecer para empresas que realicen procesos productivos y de exportación, pero al final el gobierno quería que sean estos inversionistas los que elijan en qué invertir. En cuanto a los beneficios que la ley proponía, era no pagar el impuesto a la renta por 10 años y después de este periodo tener un descuento del 10% en el pago de este mismo gravamen. Tampoco iba a pagar impuesto a la salida de divisas, el ISD. Y si querían comprar bienes o materiales que necesitaban para su producción, pagarían IVA cero. Además de otras reducciones referentes al comercio exterior y que están vinculadas al tema de la exportación. Ahora revisemos el impulso que se iba a dar a las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas está definida como la gestión delegada por la que el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados encomiendan a un gestor privado la ejecución de un proyecto público específico y su financiamiento total o parcial para la provisión de bienes, obras o servicios, y a cambio reciben contraprestaciones por su inversión, el riesgo y el trabajo realizado. Y bueno, bajo esta ley iba a ser obligatorio realizar proyectos bajo este mecanismo de alianzas público-privadas cuando el gobierno quiera hacer obras en las siguientes áreas: transportes, vialidad y aeropuertos, infraestructura hospitalaria, vivienda, deportes y cultura e infraestructura educativa. Pero para el caso de los gobiernos seccionales, esta medida iba a ser opcional. Además, iba a ser más fácil porque se reduciría el número de trámites que debían hacer para delegar estos proyectos públicos a empresas privadas. De 20 pasos, pasaría a 14. Vamos con el fortalecimiento del mercado de valores. Lo primero que se planteó fue reorganizar a los organismos de control. Tenemos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Lo que ellos querían es que la parte de seguros pasen a la Superintendencia de Bancos. Y así la super de compañías se quedaría solo controlando a la parte de las compañías y el mercado de valores. Ahora, si consideramos que la super de bancos, que ni siquiera avanza con el sector financiero, tendría que encargarse también de la parte de los seguros, era un punto que realmente debíamos analizar. Por otro lado, también planteaba que ningún accionista que sea parte de la bolsa de valores podría tener más del 8% del total de la participación actual. En este momento, los accionistas pueden tener hasta el 30%. Pero lo más preocupante de este punto es que si se aprobaba esta ley, las calificadoras de riesgos, quienes se encargan de emitir una opinión sobre la administración que realiza cada institución acerca de los riesgos, o sea que analizaban si estaban haciendo bien o no las cosas y según eso brindar una calificación. Se suponía que con la aprobación de esta ley ya no podrían realizar una opinión sobre riesgos específicos. Esto iba a afectar directamente a la calificación que reciben las administradoras de fondos, el mercado de valores y la bolsa. Finalmente, también se intentó que la delegación de los proyectos estratégicos del Estado sean para empresas privadas de manera excepcional, aunque estos cambios ya se intentó desde hace tiempo.
El mensaje que sigue transmitiendo el gobierno es que quien se opuso a esta ley se está oponiendo a la inversión extranjera y con ello a la creación de empleos. Como dato, la inversión extranjera de nuestro país en el 2021 no fue una de las mejores. De hecho, las cifras muestran que esta inversión ha sido menor que incluso en los años que Lenín Moreno era presidente. Y durante todo este periodo de debate que se realizó en el legislativo, muchos asambleístas argumentaban que este era el primer paso para la privatización. Y así fue como terminó archivada la ley esta semana. Pero por si lo olvidabas, la estrategia de las alianzas público-privadas nació en el gobierno de Rafael Correa y en gran parte fue para proyectos que constituían en la construcción de carreteras, hospitales y las escuelas del milenio. Y no necesariamente las alianzas entre lo público y lo privado significa privatización. Y de hecho es una de las medidas que deberíamos tener en cuenta si queremos continuar con desarrollo y crecimiento sostenido. El problema siempre son los intereses que existe detrás, y por una mayoría y una mala jugada del Estado, esta ley fue archivada. ¿Y tú qué opinas de la relación que tiene Guillermo Lasso con el Ejecutivo? ¿Crees que Guillermo Lasso va a olvidar esta ley de inversiones o el próximo mes tendremos otra ley económica urgente referente a la inversión extranjera? Deja tus respuestas en la caja de los comentarios. Recuerda que te estamos leyendo y no te olvides de darle like, compartir y suscribirte a este canal.